Buenos días, estimados colegas y amigos. Tenemos la suerte de estar hoy día aquí con don Juan Antonio Mazzone del Campo, quien es censor de la Academia Chilena de la Lengua, una persona connotada en el mundo de las letras y del mundo literario. Tenemos en suerte recibir un mensaje y un saludo en este minuto de parte de la Embajada de España, y le vamos a pedir a nuestra amiga Leonora Díaz Más que nos haga llegar sus palabras. Muchas gracias, Martín. Es un mensaje de parte del ministro consejero encargado de negocios en este momento de la Embajada de España, don Jorge Peralta, que indica lo siguiente. Me complace saludar al rector de la Universidad Miguel Cervantes, don Gutiérrez Martínez, y al director del Centro de Estudios Cervantinos, don Martín Garrido, y felicitarles por el interesante y exitoso ciclo de entrevistas que se están celebrando por iniciativa de esa importante casa de estudios. También me es especialmente grato saludar al distinguido invitado que será entrevistado en esta oportunidad, el académico don José Antonio Mazzone del Campo, miembro de número e integrante de la Junta Directiva de la Academia Chilena de la Lengua, quien abordará varios aspectos relativos al uso de nuestro idioma común, la lengua de Cervantes. Cabe señalar que las 23 corporaciones de la lengua presentes en los países hispanohablantes de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial integran ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, cuyo objetivo es trabajar a favor de la unidad, integridad y crecimiento de la lengua española, que constituye el más rico patrimonio común de la comunidad hispanohablante y cuya aspiración final es favorecer la unidad dentro de la diversidad como valor máximo de la lengua española. A través del académico don Juan Antonio Mazzone, enviamos un especial saludo a la Academia Chilena de la Lengua, institución a la que nos unen fuertes lazos de amistad y cooperación. Vayan nuestros deseos de éxito para la presente actividad y en cada uno de los proyectos futuros que emprenda la prestigiosa Universidad Miguel de Cervantes. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias por tu ayuda en este saludo tan importante. Muchas gracias. Gracias también a Leonora y un saludo especial para todas las autoridades de la embajada y en el caso de su persona. Especialmente. Muchas gracias. Bien, nos vemos. Bien, don Juan Antonio Mazzone del Campo, así es profesor de castellano en la lengua española, magíster en literatura de la Universidad Católica y principalmente es escritor y poeta. Ha sido vicepresidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Ha sido profesor siempre en su vida, tanto de colegios como de universidades, siempre en la semblanza de nuestro idioma. Él es ensayista y antólogo. Ha sido editor del libro Cervantes, que lo tenemos por acá, que es de valioso y rico contenido, porque recoge muchas opiniones. Y finalmente es censor de la Academia Chilena de la Lengua. Ese es el currículum que de nuestro honorable invitado de hoy día. Esta entrevista, que ha tenido bien acogerla Juan Antonio, nos permite hacerle algunas preguntas, principalmente vinculadas a Cervantes, porque la idea nuestra es que Cervantes y el libro de repente se confunden. Así como el Quijote, Cervantes dice en la obra, el Quijote y yo somos lo mismo, en la parte final, también aquí el libro en el mundo y el libro en el mundo de la hispanidad y Cervantes se confunde. ¿Cuál es su visión respecto de la figura de don Miguel de Cervantes en cuanto a su presencia en el mundo de las letras y en particular en Chile? Desde luego no puedo pretender descubrir nuevamente América. Cuando me refiero a Cervantes, porque la presencia de él es una presencia capital, magistral, en el sentido de enseñanza, de modelo.
de, sobre todo de un lenguaje vivísimo que fue capaz de manifestar en sus distintas obras narrativas, sin duda, y también en otros formatos como el verso y en menor medida el género dramático. Pero lo cierto es que él acoge algo que hoy día pareciera que estamos redescubriendo desde hace algunas décadas, que es precisamente la presencia del lenguaje vivo, del lenguaje que llevamos en lo cotidiano, pero también en nuestros soliloquios. El lenguaje español que nos sirve o nos es propicio para el relato, para la referencia, la información, pero también para el coloquio, la intimidad, la reflexión honda, la filosófica, el suspiro creativo y el anhelo siempre presente, imperativo a veces, en la creación, que se manifiesta a raudales tanto en España como en todos los países de habla hispana, especialmente América. De manera que la presencia de él siempre señala. Siempre es una presencia, no es solo una referencia, porque hay que distinguir entre el tradicionalismo y la verdadera tradición. Si fuera solo tradicionalismo o si fuera solo un ejemplar representativo de una época, quedaría en ella. Y con el valor, por supuesto, que eso alcanza. Pero en el caso de él es una presencia, es decir, a partir de la lectura de sus obras, ni que hablar del ingenioso Hidalgo, desde luego siempre uno puede volver a él, a esa obra, siempre puede nutrirse, siempre puede reanimarse, en el sentido de ánima, de alma, y por supuesto eso significa que nos encontramos en muchos aspectos con alguien del ayer, pero en muchas de sus observaciones, relatos, y la gracia de contar, que nos sigue arrancando sonrisa algún momento melancólico o algún pensamiento más sesudo. Siempre está presente Cervantes. Muchas gracias, profesor. Tenemos algunas otras inquietudes, por ejemplo, acá, que esto lo comenta mucha gente, todos los años en el mes, en la época de, cuando en abril, sale el comentario. ¿Considera usted que Cervantes, para el idioma español, es equivalente a William Shakespeare, para la lengua inglesa, y a Dante Alighieri, para la lengua italiana? Sí, es equivalente en el sentido de que es cima, que es altura máxima. Se le reconoce a él como el príncipe de las letras españolas, castellanas, por un lado. Además, porque coincide, en el caso con el dramaturgo inglés, coincide algunas fechas, aunque hay una diferencia de calendarios allí. Pero más allá de eso, efectivamente, en todos los países de habla hispana, el día 23 de abril, se celebra una ceremonia en el seno de cada una de las academias, y en nombre de Cervantes y naturalmente de otros integrantes y escritores ya fallecidos, ¿no es cierto?, en algunos lugares se oficia incluso una misa, amén de la ceremonia oficial que lleva a cabo las academias correspondientes. No es una excepción Chile en este sentido, más allá de todas las alteraciones pandémicas, ¿no? Pero sí, lo hemos hecho. Ahora, se puede decir, bueno, ¿y por qué
Cervantes, el Día de la Lengua, ahora el Día del Libro también. Bueno, es que todo converge, todo coincide. Se sabe que Cervantes habría fallecido en la noche del 22 al 23 de abril de 1616. Uno. En segundo lugar, desde hace mucho, muchas décadas ya, se consagra el día 23, Día Oficial de la Lengua Española. Y tercero, hace menos años, se agregó el Día del Libro, porque antes el Día del Libro se celebraba en otra fecha. Por lo menos en Chile, varios años se celebró para el 28 de agosto, el Día de San Agustín, porque patrono del libro y del librero. Eso tenía mucho sentido. Pero en algún momento se trasladó. Entonces, la mayoría de las personas escucha hablar del Día del Libro, pero no hay libro si no hay lengua. Y por lo tanto es la lengua la que va a habitar los libros y la decodificación, la traducción que hagamos en la lectura es porque tenemos la misma lengua y compartimos eso. De manera que es un momento muy, muy lindo de celebrar y de sentirnos vinculados y caminamos, porque ya caminamos hacia los 600 millones, nos encaminamos hacia los 600 millones de hispanohablantes en el mundo. Entonces, no pertenecemos a un idioma local, regional, en ese sentido, sino que un idioma vigoroso, que ha probado siglos de trayectoria. En el habla cotidiana, y allí están los refranes, los dichos, que son resistentes al tiempo y se mantienen iguales, o bien con toda la incorporación de nuevo léxico por lo tecnológico y debido a, ¿no es cierto?, a nuevas fronteras del conocimiento, en fin. Pero la estructura del idioma se mantiene y construimos la oración de una manera y no de otra. Y de manera que es muy importante todo esto de celebrar. Celebrar nuestra lengua es celebrarnos a nosotros, es celebrar cómo sentimos el mundo, cómo lo acogemos, ¿cómo lo compartimos? Porque comunicar significa esencialmente poner en común lo humano. Es correcto lo que está haciendo. Ahora, yo tengo una duda, porque he escuchado algunas versiones y otras no, y se contradicen, que Shakespeare, y, o como decía uno, Shakespeare, se encontraron alguna vez en Valladolid, ambos. Y la antecedente que hay de esto es que Shakespeare escribió la obra Cardenio y que se referiría tal vez a Cardenio en la y que en ese eso se podría haber inspirado en que Don Miguel le habría regalado un borrador, un texto de el capítulo donde sale Cardenio y la parte primera del texto. ¿Usted tenía alguna información de esto? Solo de paso, no sé si es un volador de luces, es una ilusión bien intencionada, porque claro, se constituiría o habría constituido un momento de gran significación el encuentro de estos dos colosos. No lo sé, yo ignoro eso. Pero a veces la imaginación, los buenos deseos, van creando también una sobrehistoria. Sí, sí, por supuesto. Lo que es cierto es que Cervantes estaba en Valladolid en esa ocasión y que llegó una comisión inglesa producto de firmar después de la derrota de la Invencible Armada y la otra batalla que hubo después, que ganó España. Ahí llegaron a firmar la paz. Es posible que, claro, que eso... Pero ese encuentro de ambos no está claro. Es una conjetura. Una conjetura, nada más. Bien, tenemos otras inquietudes, por ejemplo. Usted, como profesor de literatura de connotadas universidades en Chile, ¿se ha perdido, considera, la rica excelencia de antaño en la que nuestro idioma
se ufanaba en tiempos no tan pretéritos. ¿En qué consistiría esta pérdida? ¿Es la pérdida del léxico? ¿Es un extravío de la especificidad que a veces no logramos dar con plenitud y, ¿no es cierto?, con prolijidad? Es posible que exista mucho de ello, pero escarbemos y reunamos algunos elementos de esta realidad que siempre amplia, vasta, heterogénea, enrevesada. Entonces, todo fenómeno histórico de cualquier naturaleza nunca obedece a una sola causa. Explicar la historia en términos de una soga, este es el nudo 1 que va a provocar al nudo 2 y así sucesivamente, eso es para una explicación muy sencilla, pero para salir del paso. Pero la historia sabemos que no es una cuerda, sino es un tejido, es una trama, y la lengua lo va a manifestar por excelencia. ¿Qué ha sucedido, grosso modo? Desde luego hay un cambio del clima y del soporte comunicativo, en el sentido de, junto con el idioma hablado y escrito, acude plataformas y dispositivos tecnológicos que naturalmente no son un mero instrumento. Por eso que no hay que hablar hoy día tanto de técnica como de tecnología, porque la técnica es cualquier instrumento desde los tiempos de las cavernas, de las cuales el ser humano puede echar mano y valerse de eso para aumentar su fuerza, en fin, para conseguir, ¿no es cierto?, algún propósito más o menos pronto y útil. En cambio, la tecnología es un tejido mucho más complejo porque tiene subconjuntos, por eso es que es complejo. Pero al mismo tiempo en un mundo complicado, que tiene sus enredos. Entonces el ser humano ha recibido esta presencia, este impacto, estas posibilidades, sin ninguna duda. No podríamos estar haciendo nuestra actividad si no dispusiéramos en este momento de este recurso para que pudiera ser compartido en alguna medida con otras personas. Eso es un aporte inmenso. Por ejemplo, no voy a ejemplificar más porque todo el mundo sabe de eso. Pero este cambio de la letra impresa a la letra, a la palabra dicha, un tanto volandera, trae naturalmente algunos desasosiegos y algunos desarreglos. Segundo, porque vivimos en un mundo que provoca mediante estímulos innúmeros, provoca muchas sensaciones, desata grandes deseos innumerables, y por lo tanto se vive en una sobreexposición también. Esto va cambiando la manera de habitar y de comunicarnos en ese sentido. Entonces, el cambio de formatos no es algo adjetivo, con sus más y con sus menos. Lo que importa, sí, es no perder la justeza, el amor por la palabra. La palabra tiene que ser más que un instrumento. Por cierto que lo es. Pero en la palabra vivimos, de la palabra venimos, la palabra desde el recado, el barrio, la vecina, ¿no es cierto? El recado, ¿no es cierto? Esa oralidad intencionada.
hasta el libro más sesudo, comparten la palabra. Y en este respecto, las generaciones pueden sufrir algunas mermas, a veces por dejadez, por indolencia. Y creo que hemos estado atacados también por eso. Sin embargo, no todos los males están llamados a ser fatales. Siempre y cuando es el ser humano singular y comunitario, colectivo, se vaya dando cuenta. Porque como en todo, si no nos damos cuenta, no podemos avanzar. El principio de toda educación es darse cuenta. El principio de la lengua es escucharse y es compartir significados. El principio de una relación amorosa, que es la atracción, pero es poner en comunión creativa un sentido de vida y una convergencia de grandes significados. De manera que el lenguaje siempre está, pero a veces lo maltratamos. Gracias, muchas gracias. Bien, siguiendo con nuestra entrevista, entonces, ¿cuál es su visión respecto de la realidad actual del buen español o el buen castellano, tanto en la enseñanza media como en las universidades? Usted ha hecho clases en ambos segmentos, así que tiene una visión más clara que nosotros, al menos. Interesante pregunta, todas muy desafiantes y con la plena conciencia de no alcanzar a darles una respuesta cabal como se merecen. Pero son acercamientos. Un alcance. Nuestro idioma, nuestra lengua, tiene dos nombres. Internacionalmente es la lengua española, y oficialmente ese es el nombre, sin perjuicio de lo cual es necesario recordarle a los hispanohablantes que en España se habla más de una lengua, pero la lengua española propiamente tal ha sido reconocida desde otras lenguas, desde otros países, desde otras latitudes, y por lo tanto ha quedado fijo también en eso, con ese rótulo. Pero también se puede llamar lengua castellana, aunque se admite de parte de los lingüistas que este es un arcaísmo, pero un arcaísmo solvente, es un arcaísmo bienvenido, legítimo, porque viene de Castilla, ¿no? Sin duda. Este alcance, así es que es, si usted va a una librería en busca de algún diccionario, puede ser castellano francés, castellano inglés, qué sé yo, o puede ser español, tal. Da igual en ese sentido. Pero oficialmente es ASALES, Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿No es cierto? La Real Academia Española de la Lengua, ¿no? La Academia Chilena de la Lengua, ¿no es cierto? Pero de la lengua española. Y el diccionario de la lengua española, que como muchos saben, está naturalmente en la red. Entonces, uno puede consultarlo allí, lo puede llevar en el bolsillo el diccionario. Ahora, respecto del trato y enseñanza de la lengua tanto en lo secundario como en lo universitario, naturalmente muestran en ambos casos, se muestra que da al desnudo el nivel de convivencia idiomática que tenemos. De modo que el énfasis ha estado más orientado, yo me parece, a resolver asuntos de las llamadas pruebas objetivas o trabajos de esa índole, más que al goce de la lengua. Y la literatura, por desdicha,
en no pocas situaciones ha sido expuesta, enseñada o propuesta más desde la bibliografía secundaria que de las obras primeras. Todo eso contribuye a perder el sentido del idioma. Y lo tercero, que en uno o en otro ámbito de enseñanza, la inmediatez suele jugarnos la mala pasada de admitir las formas comunicativas de cualquier modo. Pero eso comienza en casa y se va manifestando después. Yeah. Si al niño o a la chiquita ya comienza a articular sus palabras, luego sus oraciones, en fin, sus diálogos, se le admite cualquier forma de decir sin la debida corrección. Bueno, uno puede pasarse la vida diciendo mal. Entonces, sí, y sin conciencia de ello, no por mala voluntad, pero por ignorancia. Y entonces hay que convertir. Yo creo que el desafío es llamar la atención acerca de nuestra lengua, porque es realmente el encuentro de muchas personas, de muchas generaciones y de mucha proyección. Bien, bien, estamos muy de acuerdo en eso. ¿Qué sentido tomó la escritura en Chile en estos últimos años? ¿Se proyecta con certeza un escenario más poético o más cibernético, sintiendo la realidad de los tiempos? A ver, desde hace muchos siglos se nos ha dicho una verdad enorme. Si tuviéramos que clasificar a los escritores de cualquier generación, siempre podríamos trazar una frontera, valiéndonos de esa observación antiquísima. Hay dos tipos de escritores: los que tienen algo que decir y los que quieren decir algo. Eso es muy importante. Y eso en todo momento, en toda época, en todo país, cualquier país. En segundo lugar, naturalmente el escritor hoy día echa mano de recursos tecnológicos que antaño no existían. Y por lo tanto, tiene todo el derecho de utilizarlo, ¿no es cierto? Y puede llevar a cabo una obra muy interesante. Pero el medio, en este caso, es un buen respaldo, una buena plataforma, un buen diseño, puede ofrecer muchas ventajas, pero lo que importa es si sigue este escritor de ahora dándose cuenta de la situación de lo humano en medio de un mundo globalizado, de un mundo con algunos peligros y también con algunas posibilidades. Las vicisitudes de lo humano es lo que va a siempre acentuar y a poner su atención en ello el escritor. Lo humano. Y lo humano tiene una amplitud oceánica, acaso sideral. Entonces, no cambia tanto en lo esencial. Y sí pueden cambiar ciertos recursos. Mucha gente utiliza ciertos recursos del cine, sus relatos, sus narraciones, qué sé yo, pueden valerse de eso. Pero lo que importa, a fin de cuentas, es si tengo algo que decir. Muy bien, me parece. Muy bien. El director de la RAE, don Santiago Muñoz Machado, que estuvo en visita en Chile, usted no pudo estar con él, apoyando la red hispánica del buen uso del idioma, señaló como impropias algunas expresiones que se usan en forma cotidiana por los medios de comunicación.
en su opinión, ¿es posible que se corrijan o van a quedar establecidas en definitiva? Coincido con el director de la Real Academia, sus observaciones respecto del lenguaje. Ahora, ignoro, no carezco del don anticipador. No sé si esto va a perdurar o se va a enmendar. Pero efectivamente, pero traduzcamos a los auditores, a quienes nos acompañan, y telespectadores, algunos ejemplos. Creo que en muchas ocasiones vacilamos los hispanohablantes, como sucede a todos los hablantes del mundo, sea cual fuere la lengua en la que viven. En algún momento los hablantes tenemos dudas, ¿no es cierto? Tenemos dudas. Pero hay algunos errores que se insisten en ellos con una terquedad, con un empecinamiento que puede resultar pavoroso. A ver, ejemplos. Escuchamos todos los días en los noticieros. Escuchamos todos los días en los noticiarios de televisión y también de radio. Y el abogado defensor apelará al fallo. No puede apelarse a un fallo porque el fallo es un documento. Este es el fallo. Aquí está redactado el fallo por el juez, por un tribunal X. Este es el fallo. No se puede llamar, apelar es llamar, ¿no es cierto? Que para una reconsideración yo no apelo a un escrito, yo apelo a un tribunal en contra del fallo anterior, a propósito del fallo anterior, en razón del fallo anterior. Pero no apelo al fallo. Los periodistas que hacen una enorme labor no han logrado entender esto. No se apela al fallo. Ahí hay, por ejemplo, un caso porfiado. Después podríamos... En Chile hoy día... Percátense del habla del político, del profesional, del profesor. En Chile nada es complicado, todo es complejo. No es, en Chile nada se observa, se vigila, se registra. No, todo se monitorea. Entonces se va creando una suerte de monotonía, de un quietismo, como un ave que ya pasó por el proceso de la taxidermia, ser embalsamada, ¿no es cierto? Y está allí fija. Entonces, ahí tienen otros ejemplos. A veces... El uso de sinónimos es muy recomendable. Es cierto, momentos hay de expresión que hay que utilizar un término y no otro porque puede caer en o provocar una ambigüedad. Es verdad. Pero, por ejemplo, otro error frecuente. En Chile todo es donde. El año pasado, ¿dónde nos encontramos? No. El tiempo es un cuándo, no es un dónde. El dónde es un lugar. Entonces, la reunión del mes anterior, donde se compartieron tales ideas o debatieron tales posiciones. No, la reunión
del mes anterior, entonces, cuando se debatió acerca de esto, de aquello. Bueno, he puesto allí, he traído a colación un puñadito de ejemplos. Bueno, y luego hay un elemento que, por desdicha, se ha apoderado ya desde hace algunas décadas, esto no es de ahora, es el fenómeno que podríamos llamar garabatosis. La garabatosis que ha perdido justamente a veces la gracia, en otros la impetuosidad de la ofensa, para caer en un lenguaje acomodaticio, flojo, perezoso, insípido, pero al mismo tiempo vago, en que todo queda a merced de una inoperancia verbal. Demuestra indolencia y pobreza. No es que todas las palabras de una lengua tengan que estar, ¿cierto?, recibir bautismo, ¿no es cierto?, de agua bendita. No. Por eso existen las palabras, porque la necesidad humana las va buscando y creando. Pero otra cosa es aferrarme a una media docena de dichos que terminan por no decir ni siquiera lo original y se transforman en una monotonía. Es como esas personas que tienen flojera al pronunciar. Entonces, es eso. Cuando eso alcanza el espíritu, es complicado, muy complicado. Conforme en eso, fíjense que yo pienso que son los profesionales universitarios a los que más se mira cuando hablan, que si usan la correcta expresión del idioma, están construyendo sociedad. La riqueza de una sociedad se refleja en su idioma y en la forma en que el idioma se expresa. Eso es sin duda alguna. Entonces, en las universidades debiéramos tratar de exponer y expresar nuestras ideas en el mejor castellano que podamos, o en el mejor español que podamos. Eso es, yo comparto plenamente lo que usted señala. Ahora, teníamos otra pregunta acá. En el género poético, usted domina por excelencia. Nuestro prócer, don Miguel, desarrolla en el ingenioso Hidalgo Don Quijote en varios pasaje en la categoría del soneto. Entre los más famosos está la canción desesperada de Crisóstomo. ¿Considera usted que esta fórmula literaria tan fantástica se está perdiendo? No, nunca se perderá el verso métrico, la estructura, llamemos clásica. Nunca se va a perder eso. En el caso del romance, las décimas, estas dos últimas, provienen de los siglos medievales y se han mantenido con un vigor extraordinario. El soneto, que llegó a nuestra lengua a través de Juan Boscán, principio del siglo XVI, cajadas de los dos siglos. Bueno, es la estructura del soneto italiano, ¿no?, de los sonetos fechos al itálico modo, como llamaban. Y entonces, a partir de allí, ¿no es cierto?, desde ese mundo, desde ese instante, desde esa situación, desde estos lugares, que fueron ciudades visitadas, libros leídos, etc., se desarrolla el soneto en España, desde luego, todo el siglo de oro. Recordamos, el siglo de oro abarca el siglo XVI y buena parte del XVII, más de un siglo en el sentido. Pero luego pasa a América,
Y en Chile hay muchos grandes sonetistas, muchos. Y he leído sonetos de personas cronológicamente jóvenes. Cierto, muchas personas no sabrían cómo escribir un soneto, pero un soneto se escribe con la misma naturalidad que un poema de los llamados de verso libre. Pero naturalmente hay que tener ese ritmo interno. Si usted lee sonetos, va a poder escribir más de algún soneto. Sí, en esto del manejo del idioma, es impresionante la riqueza que tiene nuestro idioma. Yo, uno es admirador de su propio idioma, pero esta vez uno lo... Pues en la Ercilla, en la araucana de Ercilla, está escrito en decasílabo y en octava real. Es impresionante con lo extenso de todo el canto, de todos los cantos, cómo él conserva esta estructura métrica. Es así. Es notable. Sí. Incluso Cervantes, en una parte se nota que leyó la araucana y copia uno de no es el vencedor más estimado, aquello que el vencido, el reputado. Exactamente. Lo toma en una parte. Entonces nuestro idioma tiene esas ventajas. Yo escuchaba a propósito de lo que conversábamos recién ciertas así, ilusiones, pero tenía pensado comentárselo, que es el siguiente, dice que una reunión de lingüistas que parece que nunca existió, y si existió fue un comentario solamente, en la cual decían que si Dios le hablara al mundo, tendría que hacerlo en idioma español, porque es el más perfecto de la Tierra. Entonces uno se queda pensando esto, hasta qué punto esto no será una ilusión. Pero hay cosas que uno descubre y es el momento de preguntarle a alguien que versa sobre el idioma con categoría. El idioma español tiene el verbo ser y estar. El inglés, to be. En francés, être. En alemán, sein. Tenemos en distintas lenguas, pero un solo verbo para las dos situaciones que el idioma español sí nos tiene. Y ese es el verbo base, entonces la riqueza de nuestro idioma ya se duplica. Y después la estructura verbal, el modo subjuntivo que hay, es formidable. Cuando uno plantea situaciones hipotéticas, que de repente en inglés no lo plantean igual porque no tienen el modo subjuntivo. Ellos hablan pasado, presente y condicional. No usan una expresión, el wish and wear, una expresión así que usan para plantar situaciones hipotéticas. En cambio, en su idioma sí lo tiene. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Comparte la ilusión o lo que sea de que es tal vez la lengua más perfecta de la Tierra? En primer lugar, soy lo suficientemente ignorante como para poder adherir a una... ilusión. Una ilusión de esta naturaleza, pero entiendo que está muy bien fundada y a lo largo de los siglos, por lo menos. Pero sí es incuestionable que nuestra lengua es una lengua vigorosa, es una lengua creativa, es una lengua que es capaz de distinguir el hecho de ser como el respecto del hecho de estar. Y eso filosóficamente es una tremenda ventaja, entre otros. Ahora, es legendario esa calificación que recibieron, que habrían recibido en alguna reunión, en alguna cita, distintas lenguas que habrían sido calificadas, las distintas lenguas de la época. Entiendo que habría llevado a cabo en el tiempo de Carlos V. Entonces, claro, al inglés se le asignó el comercio, al italiano el canto, al alemán para hablar a los perros, al francés para hacer el amor y el español para hablar a Dios, lo más sublime. Sí. No me cabe ninguna duda que eso lo inventó un español. O más de uno, ¿no? cooperaron con un entusiasmo, ¿no es cierto? Muy, muy evidente. Pero es bonito en todo caso esa percepción de las lenguas, ¿no? Sí, ahora, no sé respecto de la percepción
perfección de una lengua o de los alcances que ésta tenga, habría que recurrir a los estudiosos de las lenguas, las lenguas comparadas, y ver qué sucede con las lenguas romances, las hijas del latín, respecto de las lenguas anglosajonas o las lenguas eslavas, y todavía para hablar en Occidente, ni que hablar en la India, que hablan más de 80 lenguas, en China otro tanto, y en el sudeste asiático otro tanto. En Rusia creo que hablan 27. Entonces, es muy difícil eso. Pero sí, digamos, la lengua española es la segunda más hablada en Occidente. Es la segunda más hablada en Occidente. Desplazó al alemán, al francés, en ese sentido. Dos, es la cuarta o quinta más hablada en el mundo. Y esto de manera creciente. Hasta hace unas dos décadas o tres, había un programa en televisión 300 millones. Pero aludía a eso, a los hablantes. Hoy día caminamos, nos encaminamos para el doble de hablantes. Yo he tenido a lo largo del tiempo estudiantes de muchas latitudes y regiones del mundo. He tenido estudiantes chinas, rusas, desde luego europeas de distintos países, coreanas, australianas, incluso una chica de Tasmania, y todas habían aprendido el español en sus países, porque hay institutos que los enseñan. Sí, eso es. Mire, hay una cosa también que se puede decir. Yo noto, solo una experiencia más personal, uno lee de repente un texto en inglés y nota cómo están tomando desde el inglés palabras del español. En un texto, creo que en el Economist, sobre la política. Nosotros usamos mucho la expresión estaba en la arena política. Este distinguido político nuestro estuvo en la arena política. Y un día encontré en el texto que estaba en la arena política. O sea, ya están tomando palabras. Claro. De repente sí. Le dicen Spanish o cosas así, pero sí, están tomando. Claro. Porque en el español encuentran la palabra que no la tienen en el inglés. Bueno, es que sucede el intercambio lingüístico, es muy frecuente, sobre todo tomando en cuenta la tecnología, tomando en cuenta la velocidad civilizatoria de nuestra civilización. Entonces eso lo hace muy proclive a que suceda. Mire, yo conversábamos recién, antes de usted conoció y fue alumno de don Martín Panero. Sí, claro. Y don Martín Panero escribió en alguna ocasión, ya se trate de la familia de Sancho, ya de los cabreros, de los venteros, de la policía, de los delincuentes, de los gentilhombres, de los hidalgos, los eclesiásticos, arbitristas, bandidos, sabe el novelista, sin sublimarnos ni envilecernos, situarnos en un plano artístico, desde que su humanidad irradia la expresión de la vida. Siempre tenía de un humor risueño, lejano de cualquier enfermizo pesimismo. En este caso, don Martín Panero dice que Cervantes reflejó la sociedad de la época. Así es. Y lo hizo en forma integral. Bueno, es que ahí está el genio. ¿Qué comentario le... bueno, que eso... ¿Usted lo conoció, Martín? Sí, claro. El profesor Martín Panero era un hombre de un entusiasmo expositivo extraordinario y además de una memoria prodigiosa. Se sabía el Quijote de memoria. De memoria. Y él lo leía todos los años, durante muchos años. Pero además él había desarrollado su capacidad memorística. Pero no solo Quijote. Citaba a Unamuno, citaba a Antonio Machado, a García Lorca, a otros autores del siglo de oro, con una facilidad notable. Y sí, hacía notar algunos de estos aspectos.
diríamos, esa humanidad de, con buena salud que logró Cervantes hacer presente, porque más allá de los desengaños biográficos que tuvo, traspasó eso mediante una visión más alta, más profunda. Bueno, y también se expresa el género. Y eso no se hace en un laboratorio, ni afortunadamente los expertos no tienen mucho que ver con eso. El que es, tiene una consistencia que se apropia de algo y al mismo tiempo que lo lleva a cabo con una lealtad y con una autenticidad indesmentibles. Y por eso que el Quijote es una obra que no pueden desmentir los siglos. Muy bien, comparto plenamente. La última que teníamos aquí de las formales, hay otras que pueden llegar. ¿Qué significa ser censor de la academia? Esta es una palabra que en muchas personas puede causar un cierto escozor, un temor. No, el censor no es un policía de la lengua, como no lo son las academias, digámoslo claro. El censor tiene a cargo naturalmente la parte reglamentaria, como se lleva a cabo una reunión, una votación, etc. Entonces, tiene que estar atento a eso para que la regulación corresponda a los actos que lleva a cabo y a los acuerdos que lleva a cabo la corporación. Es un aspecto. Y otro aspecto es que tiene a cargo publicaciones. Desde luego la publicación del boletín bienal, cada dos años, no bianual, porque si no serían dos en un mismo año, ¿no es cierto? Bienal, que recoge disertaciones, discursos, intervenciones de los académicos durante ese lapso. Lo tiene a cargo el censor también. Entonces, esto es lo que desarrollamos, ¿no es cierto? Nuestro papel. Y bueno, nos hemos entusiasmado y llevamos a cabo también otras publicaciones corporativas. Pero no es que, insisto, se persiga a nadie, porque no es de censura. Yeah. No es tanto de censura, a menos que a alguien. Situación que no sucede. Perdiera el juicio y después de haber leído Largas Noches de Claro en Claro y Días de Turbio en Turbio, ¿no es cierto? Entonces, viera con alguna locura y quisiera poner algún disparate allí en el boletín, claro, en ese caso mi papel es decir, no, esto no puede, pero eso no sucedió jamás. En eso consiste nada más. Ya. Mire, no sé si tenemos preguntas. Sí, me las mandé a WhatsApp. Mira el WhatsApp. Ah, no, es que no lo apagué, pero lo voy a prender ahora de inmediato. Pero yo tenía una que me llegó antes. Una que me llegó antes. Una persona que fue compañera mía en la universidad, muchos años, me escribió, me dijo, yo porque la invité al evento. Yo leí algunos de sus poemas que está aquí. Y hay un poema, no me lo dijo cuál, que es un verso triste. ¿Por qué no le pregunta si él escribe versos tristes, versos alegres, versos todo lo demás? O ese poema a ella le pareció triste. Sí. O ha escrito poemas tristes y poemas alegres. ¿Cuál es su escenario, en cierta medida? Lo que yo he leído no es tan triste, pero bueno, es la percepción de cada uno. Y por supuesto, agradezco de todas maneras eso. Respondo de inmediato. Sí, distintos estados de lo humano pueden provocarnos o llevarnos a la necesidad, deseo de la expresión. Y eso puede ser provocado por la tristeza. Cierto, y puede reflejarse la tristeza en
algún poema, en algunos versos, también. Lo que importa es que sea un verso triste y no un triste verso. Aquí tengo felicitaciones. Ya, y ¿dónde están? ¿Cómo? ¿Te la leo? Sí, mejor. Leonora Díaz dice: felicitaciones a la universidad por la conversación. Magnífico invitado, es un placer ver y escuchar al profesor Juan Antonio Mazón. Y la pregunta es de Leonora Díaz: ¿qué opina del excesivo uso y abuso del infinito? Del infinitivo para comenzar cualquier oración, noticia, etcétera, especialmente utilizado por los periodistas en sus despachos televisivos, políticos entrevistados. Comentar, indicar, señalar. ¿Cómo? Pregunta: ¿cómo evitar este mal uso en el lenguaje hablado? ¿Qué esperamos no trascienda en el lenguaje escrito? Gracias. Efectivamente, ese es un error que no tiene antigua data, pero escuchamos con frecuencia, en este mismo caso, por ejemplo, en este mismo formato de conversación, entrevista, señor fulano de tal o señora fulana de tal, preguntarle, es decir, el infinitivo, todo infinitivo de verbo, que es el nombre del verbo, eso es, el infinitivo es el nombre del verbo. Viene a ser las veces de un sustantivo, curiosamente. Pero no se inicia así una conversación. Porque yo, al referirme, al dirigirme a otra persona, yo tengo que conjugar la acción. Señor o señora, señorita o quien sea, deseo preguntar esto. Tengo que indicar lo que yo deseo, lo que yo pretendo, ¿no? Porque de lo contrario vamos a terminar hablando como Tarzán. Recuerden eso. Yo, Tarzán, claro. Entonces, no, eso es impropio, eso es un error, no. Distingamos los errores en cambio de la adquisición de nuevos vocablos que no son necesarios porque indican una acción o señalan o mencionan un objeto que antes no existía y por lo tanto el ser humano necesita decirlo. Con la aparición de algunos buscadores, ¿no es cierto?, de servidores y tecnológicos, bueno, la gente, como usa generalmente el Google, nombró esa acción y esa acción dice googlear. Está correcto. Eso es lo correcto. Porque es la acción que realiza a través de esa forma. Que no sea muy eufónica la palabra, bueno, ese es otro cantar. Pero está bien formado el verbo. Sí, correcto. Entonces hay que distinguir cuando el uso, la necesidad, ¿no es cierto?, a veces resulta apremiante, altamente necesaria, digamos, de dar satisfacción a aquello. Y otra es la alteración por un habla desmadejada, desmayada, y que se pone de moda sobre la base de la ignorancia. Bien. Patricia Díaz, sí, Patricia Díaz, un gran abrazo a don Juan Antonio Mazón, siempre maestro y una maravillosa persona. Patricia Díaz pregunta también: ¿qué opinas o qué opina del lenguaje inclusivo y cómo enfrentarlo? A ver, el lenguaje inclusivo tiene muchas facetas. Si entendemos por lenguaje inclusivo la incorporación de otros
en forma a veces específica, me parece que en muchas ocasiones es muy necesario llevar a cabo la especificación. Hay ocasiones en que hay que especificar, ¿no es cierto? Y hay fórmulas antiguas, señoras y señores, damas y caballeros, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay vocativos, ¿no es cierto? Que en otras ocasiones es bueno especificar, porque para dar a entender justamente una mayor nitidez de lo que se pretende decir. Pero si el lenguaje inclusivo consiste en un monótono, previsible y rencoroso doblete, lo único que hace al final es provocar una monotonía innecesaria. Porque toda lengua reconoce algunas leyes, una de ellas la economía del lenguaje. Entonces, si yo tuviera que doblar todas las palabras o casi todas las que digo, si lo llevamos a ese absurdo, hasta ese extremo, imagínense lo que esto sería. No terminaríamos nunca de decir lo que necesitamos decir. Entonces, hay en esto pros y contras. Por eso que allí el lenguaje inclusivo hay muchos aspectos. Tiene varios lados, poliédrico, tiene multifacético, ¿no es cierto? Varias fases. Lo otro, la lengua tiene su propio régimen. La lengua no nació ayer ni hace 10 años. La lengua castellana, solo en lo escrito, tiene más de 1000 años. Solo en lo escrito. Siempre una lengua se habla y luego se escribe. Todos los seres humanos del mundo, de cualquier región o país, todos hablan primero y luego aprenden a escribir. Así que la oralidad y la escritura. Por otro lado, existe una confusión, está en la base de esto. La confusión es esta. Una cosa es el género gramatical y otra cosa es la sexualidad de los individuos. He sabido que hay idiomas, lenguas, en que el sol es femenino y luna es masculino, por ejemplo. Es al revés de nosotros. Bueno, género gramatical no es sinónimo de sexualidad, porque las palabras no tienen sexo, las palabras tienen género. Ahora bien, en algunas ocasiones, en muchas, en nuestra lengua, el género gramatical masculino se utiliza para abarcar los sujetos, el total de sujetos de una especie. Pero en otras tantas se utiliza el género femenino. Y piensen ustedes en el caso del género femenino. Nosotros hablamos de las universidades, de las aves, la flora, la fauna, hablamos de las artes, las ciencias, las filosofías, las disciplinas. Hay muchas cosas que hablamos en genérico. Usted cuando habla de las mariposas, tiene que hablar de mariposo. Basta con eso. El hablante entiende. Lo otro es una majadería. Y en el caso de las personas, hay palabras como personas que pueden abarcar, pero fíjese que decimos las personas, y yo no me siento excluido, fíjese. Y así sucesivamente. Entonces hay una confusión en esto. Termino. La lengua tiene su genio, tiene su razón de ser, tiene su evolución. Y si bien en una lengua hay apertura permanente, porque tiene que llegar nuevos elementos, ya hemos dicho algunos ejemplos de neologismo, nuevas palabras, porque no son necesarias,
pero no se puede alterar ideológicamente la lengua. No se puede alterar. La lengua tiene su estructuración. Es cierto, los hablantes pueden ser las personas que tienen tales o cuales posiciones frente a la vida, digamos. Pero la lengua tiene la suya. Y finalmente van a ser los hispanohablantes los que vayan resolviendo el asunto. No soy yo, por supuesto, no tengo ninguna autoridad final frente a esto. Estoy exponiendo, estoy compartiendo algunas de las observaciones a base de la pregunta. Dejemos un poco el tiempo, tomemos así conciencia y hagamos conciencia en otros de qué se trata. Punto aparte, es curioso, en Francia prohibieron el uso del lenguaje inclusivo en todos los establecimientos educacionales. En Francia, otra lengua. Es una información que comparto, un dato. Generalmente, por lo menos entre nosotros, eso no funciona, digamos, porque no se trata de culpar a otros, pero no es tan arbitrario. No en vano son muchas generaciones, muchos siglos, y no. Y Dios mediante, tendríamos otros tantos siglos. Bien, tenemos más. Bien. Entonces, nos queda solo agradecer una vez más la presencia de esta notable figura en nuestro país de la Academia Chilena de la Lengua, que no tan solo tiene el título de asesor, sino que lo respalda su enorme conocimiento, su cultura, el desarrollo. Él es poeta, escritor, ensayista, tiene todas las condiciones que el buen español requiere en una persona. Ha sido un honor para nosotros poder tenerlo acá. Sí. Le dejo que se despida de la audiencia, por favor. Muchas gracias a la Universidad y de Cervantes, doctor Tim Rido, y a ustedes que han tenido la paciencia, el entusiasmo y cierto grado de esperanza de que yo no dijere algún disparate. Pero lo que importa es lo que podemos conversar y que podemos compartir. En un mundo en que se habla mucho y se conversa poco, tenemos que multiplicar, ojalá, estos momentos. Una conversación es siempre un encuentro. Una mera habla es siempre un encuentro. Muchas gracias, profesor. Entonces, debe haber un aplauso, pero no se escucha usted. Estamos virtuales. Ha sido un agrado. Puedes cortarlo.